Hoy les traje la cineraria. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Les traje la cineraria. Es parecida a la margarita, solamente que mucho, mucho más chiquita. Ahora vamos a la descripción. A todos sus cuidados. Es una planta muy, muy, muy linda. Así que vamos con los cuidados. La cineraria es una planta de flores pequeñísimas y son hermosas. Fíjense, son pequeñísimas. ¿Qué comienzan? A crecer a partir del invierno y toda la primavera. Se cultiva en el interior porque es delicadísima esta planta. La flor es parecida a una margarita, solo que mucho, mucho más pequeña. Fíjense. Sí, a ver si enfoco la cámara. Y tienen muchos colores. Vienen rojo, lila, violeta, azul, blanco. Las flores, cuando se marchitan, lo hacen todas al mismo tiempo. Esto es algo que hay que aprovechar cuando está florecida, porque cuando lo hace, por ejemplo, esta ya empezó a marchitarse. Yo calculo que en pocos días, bueno, se irá toda. ¿Ven? Los cuidados. A esta planta le gustan los lugares ventilados y con mucha luz, pero no soporta para nada el sol directo. Lo que tienen que hacer con esta planta, como con todas las plantas, es quitar las hojas y las flores feas. Esto lo van a hacer como lo hacen con todas las plantas. Todas las hojas, las flores que están feas. Esto va a hacer que prolongue la vida útil de las hojas y de las flores. Más allá de que lo hagan todas al mismo tiempo, podemos prolongarla un poco. Y ya saben, como les digo siempre, que al sacar las hojas feas, le damos energía a la planta. Entonces ustedes siempre van a sacar todo lo que está feo de la planta. Y también estéticamente es mucho mejor. Pero siempre, y evitan plagas. Continuamente ustedes tienen que revisar todas sus plantas, que no tengan hojas feas ni flores, si es una planta de flor. Otra cosa que esta planta no soporta son los cambios de lugar. Generalmente ninguna planta. Yo les digo siempre, no humanicen las plantas. Mucha gente me dice, saqué la planta a que tome sol, saque la planta, a que tome agua de lluvia. No, las plantas se ponen en un lugar y en ese lugar quedan. Pero esta en particular, no soporta directamente los cambios de lugares. Se marchita totalmente. Es más, cuando la trasplantamos, tenemos que tener muchísimo cuidado porque eso también la estresa tanto que se puede marchitar. Tampoco soporta el frío, o sea, es delicadísima esta planta. No soporta el frío, pero en las temperaturas también superiores a 15 grados se pueden acelerar la muerte de las flores, o sea que la tenemos que mantener con una temperatura de 10 grados estaría bien. Es bastante delicada. En cuanto al riego, pero es bellísima. Fíjense, yo acá tengo dos colores. O sea que ustedes pueden tener
Yo acá elegí dos y dos parecidos. Recuerden que está el rojo, el azul, el blanco. O sea que, y es muy linda, en serio. Fíjense, la flor después es como aterciopelada, es bellísima. Y después todas las plantas las tenemos que cuidar, no es solamente esta. Bueno, en cuanto al riego, le gusta que la reguemos con agua tibia. Es una lady esta planta, ¿no? Le gusta que la reguemos con agua tibia. Cada 10 o 15 días necesita fertilizante. Que la fertilicemos, perdón. Yo después al final, se los dejo acá. Yo le dejo el signo de admiración, pero no es necesario que lo cliquen, que le hagan clic ahora. Lo pueden hacer al final del video. Va a durar todo el video. Al final del video ustedes lo pueden cliquear y van a ir al fertilizante que hago yo, que es casero, si quieren usar ese, y si no, compran un fertilizante. Bueno, eso lo hacen cada 10 o 15 días. O pueden usar un fertilizante específico para plantas con flores. Así se pide. No, no, no hay otra opción. Así se pide. Fertilizante para plantas con flores. Esto obviamente favorece a la floración. Otra cosa que no tienen que hacer es regar las hojas, porque se van a marchitar mucho, mucho más rápido. Así que no rieguen las hojas. En cuanto al sustrato, puede ser un sustrato universal más humus. Perfectamente. No la encharquen, o sea, riéguenla, traten de mantener el sustrato húmedo, no la encharquen y, como les digo siempre, traten de que tenga buen drenaje. Esto es básico en todas las plantas, no hay excepción. En cuanto a las plagas, la puede atacar los pulgones y la mosca blanca. Para eso usan un insecticida sistémico, pero si ustedes, les repito, tienen la precaución de tener el sustrato limpio, o sea, ¿qué significa? Que en el sustrato no se junten las hojas ni las flores que se van cayendo, o sea, cuando se ponen feas se caen. El sustrato de la maceta tiene que estar siempre limpio. Las hojas cuando están feas se las tienen que sacar. Las flores, las hojas también. Si ustedes hacen eso con todas las plantas, muy difícilmente tengan plagas en sus plantas. Entonces, si lo hacen, lo van a evitar. Y la reproducción de esta planta es por semillas. Solamente los cultivadores, pero no somos cultivadores, somos simplemente personas que vivimos en casas, en departamentos. Así que, perdón. Lo vamos a tener que hacer por semilla. Vamos a comprar la bolsita en un vivero y lo vamos a hacer por semilla. No, no siempre podemos reproducir todas las plantas. Esta es por semilla y es hermosísima. Así que, bueno, las semillas las pueden comprar y en primavera, antes de que empiece la primavera, ya a finales de otoño la pueden comenzar a sembrar y para primavera ya van a tener estas preciosidades. Bueno, espero que les haya gustado esta planta. Es bellísima, tiene un olor riquísimo. La reproducción, bueno, no en todas las plantas se da. Yo sé que nos gusta y todos quisiéramos reproducir todas las plantas, bueno, pero hay plantas que son por semilla y es así. Es inevitable, ¿no? No todas las plantas las podemos reproducir en casa. Es así. Así que, bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero tenerlos en el próximo video. Mi vecino está haciendo un ruido
No lo estoy soportando. Espero tenerlos en el próximo video. Un beso grande a todos.